En el capítulo anterior, conocimos las obras y legados de grandes ingenieros como Francisco Cisneros y Alejandro López. La llegada del ferrocarril de Caldas a Pereira y su empalme con el ferrocarril del Pacífico. Hoy veremos el avance de las locomotoras de vapor en los años 20 y los inconvenientes que empezaron a sobrecostear el ferrocarril de Caldas, colocando en riesgo por primera vez los recursos económicos de su funcionamiento. Colombia, 1923. El ingeniero mecánico Paul C. Dewhurst toca las puertas del país. Rápidamente, el ingeniero Alejandro López, que también habría viajado a Londres, traía otras ópticas. Capta la importancia de hacer contratar por el país los servicios de Paul, pues Dewhurst había sido armador estrella de locomotoras en Inglaterra en un pasado, y contaba con experiencia en el estudio técnico del uso de máquinas de fuerte curvatura en ascenso, de pendientes y en trocha angosta como si fuera poco. Después de analizar su tesis y estudiar sus diseños propuestos, comenzarían los años más eficientes y prósperos para la historia férrea del país. Con la nueva óptica colombiana se mandarían a construir las locomotoras según las necesidades de cada línea, y se aprobarían entonces nuevas máquinas adaptadas. Se tomarían pedidos individuales por cada ferrocarril y se unificaría tal compra en dos pedidos nacionales por acero. Con esta estrategia comercial de adquisición se logró una reducción del 10% en el precio de locomotoras y hasta un 30% en los vagones. El primer pedido era de 24 locomotoras para corroborar las teorías y éxitos de Dewhurst, con 12 unidades tipo Prairie de 10 ruedas 262. 11 máquinas clase K-Mikado 282 y una unidad de estudio en ingeniería para aprender con ella y mejorar su diseño en los talleres. Con estas primeras 24 se efectuaría reingeniería. Un año más tarde sería el segundo pedido más amplio que completaría el inventario de las Colombian Look. Llegarían las famosas máquinas estándar clase P 12 ruedas 480. Y las clase M Pacífico 462 y su variación más pesada conocidas como clase Norte. Estos pedidos se habrían hecho a 7 fabricantes diferentes en 2 continentes. La compra del segundo pedido hablaba de la fabricación de 108 locomotoras en total de diferentes especificaciones y variación de diseño. 72 unidades clase estándar, conocidas también como clase Tolima, ampliamente repartidas por el país. 14 unidades más, clase Pacífico, de las cuales 4 fueron para La Dorada, 4 para Caldas y 6 para el Pacífico. 22 unidades más, clase Norte, de las cuales 3 fueron para el Magdalena, 8 fueron para el Pacífico y 11 fueron para el Ferrocarril del Norte en Bogotá. Este segundo pedido llegaría particionado por lotes durante el lapso de 27 años y se repartirían según presupuestos y solicitudes según fueran llegando por todo el país. Dewhurst solo trabajaría para Colombia hasta 1929. Su trabajo se ignoró en el tiempo. Su legado práctico no llegó a las universidades industriales ni hubo estudios conservados de sus escritos técnicos sobre las máquinas colombianas. A mediados del siglo XX ya habría por todo el país más de 1000 vagones de carga, más de 500 vagones de pasajeros y más de 150 locomotoras entre las antiguas, las de 10 ruedas y las de 12 ruedas, más otras clase T montaña de 14 ruedas, 482, y unas pocas Kitson Meyer clase H Maillet de 16 ruedas. En 1924 era necesario tener el control de inventarios de las máquinas, no solo para distinguir su propiedad y el ferrocarril de origen, sino también para llevar un control de mantenimientos técnicos por fechas de llegada y la ubicación móvil dentro del territorio nacional, ya que las locomotoras en ferrocarriles con conexión podrían recorrer cientos de kilómetros por fuera de sus propias líneas férreas de procedencia. Para ello se toma la decisión de reiniciar de nuevo un conteo numérico de todas las máquinas desde el contrato de Dewhurst, otorgando un emblema con número único, que iniciaría otra vez con el número 1, no solo frente a la caldera, sino también con una matrícula de vinculación en sus laterales. Colombia, 1929.
Como anillo al dedo, llegaría años después para Caldas esta reingeniería de locomotoras, pues desde 1922 habría iniciado un fuerte dolor de cabeza con las pendientes. 2% reglamentario se habría manejado por ahora hasta Pereira. Eso significa que solo podría ascender 20 metros en un trayecto de 1 kilómetro. Serpentear en las montañas, la única solución. O intentar escalar al 3 o el 4% para disminuir el trayecto podría significar sacar este ferrocarril de los empalmes nacionales que en la fecha llegó a imaginar líneas desde Manizales a La Dorada o desde Manizales hacia Medellín. Inclusive muchas máquinas del Pacífico podrían haberse visto excluidas de ser así. Para entonces Dos Quebradas era una vereda adscrita a Santa Rosa de Cabal, un caserío alargado y lineal más cercano a los pies del Boquerón que cercano de Pereira. Un cruce obligatorio para andar entre poblados. El ferrocarril debía llegar allí cruzando el río Otún. Sin embargo, tenía un reto, una pared por subir, la cual entre más escalaba la trocha abierta, más se inclinaba. Situación que obligó a violar por primera vez el porcentaje aceptado de pendientes para trenes de vapor del 2.5% al 3%. Sin embargo, esta parte de la banca ya había sido trazada casi desde 1917 y hecha casi desde 1920. Y aunque el tendido de rieles se pusiera solo hasta 1922, mucho se habría invertido, por lo que no había marcha atrás para cambiar o trasladar su ascenso. Pero realmente este no era un problema comparado con el que se venía. Subir el Boquerón fue considerado como el tramo más difícil de hacer y sostener de todo el tendido de rieles, desde Cartago hasta Manizales. Santa Rosa de Cabal, mientras tanto, esperó casi por 3 años con ansias que el ferrocarril subiera. Inspirada en continuar el estilo arquitectónico que Pereira habría implementado, imaginaba poder cumplir a su población con un paradero digno. Sin importar también qué tanto tendrían que esperar por una estación similar o de igual importancia. Los administradores santarrosanos se pudieron tomar el tiempo para analizar el juego del complejo pereirano y su funcionalidad para poder responder en un espacio acorde a lo que ellos creían que se iba a venir con la comercialización de un ferrocarril y su explotación comercial en beneficio del comercio y el desarrollo local. Calmados estaban todos. Los airados y revoltosos habían apaciguado su furia. Con la llegada a Santa Rosa también llegó el tiempo de esperanza. La improvisada hazaña del Boquerón se volvió una jovial experiencia llena de conocimientos y técnicas para el ascenso hacia Manizales.
La llegada a cada nuevo poblado, debido a las dificultades, se volvería una fiesta. Y así se fue labrando la pujanza, el temple y el vigor de lo que significa la cultura y el orgullo cafetero. En el próximo capítulo, el ferrocarril trae sobrepoblación en Cali y Pereira. Se hace necesario replantear la logística de las cargas, reorganizar terrenos y estaciones, la puja por las traviesas para construir la vía y la llegada del ferrocarril de Caldas a San Francisco. What will I do if there's someone there with you?